6, 7, 8, 9, 10. Ahí quedó. 10 y casi la 11. A ver qué. Estoy en el día. Hoy es mi día 5 de Winstrol 14 miligramos. Como me lo pongo en la noche, llevo 4 aplicaciones. No siento todavía ninguna diferencia. Bueno, no que la sienta, pero sí me empiezo a ver un poquito más marcado. A ver, entre semanas voy a grabar un video enseñando a ver cómo el progreso, ¿no? Me grabé antes de empezarlo, pero no lo subí. Voy a subir al final el antes y el después. Espero se note una diferencia. Va la segunda. Ahora hay poca gente. Qué chingón. Exactamente igual y será todo. Ok, luego de un descanso como de 3 minutos, en cada serie descanso como 2-3 minutos. Yo hago descansos significativos. Si no es cardio, no es crossfit, ¿no? O la última. Oh, que la chinga. Me está estorbando el piquito del cinturón. Es que enredo los Versa Grips. Yo sin Versa Grips no entreno, la verdad. Ahí está. Quedó bíceps. Voy a ver qué hago de tríceps y ya. Pues tenía toda la intención de hacer este. Fui y calenté con las de 5, el brazo izquierdo bien, el brazo derecho bien, luego las de 10 lo mismo, las de 15 sentí un poquito de dolor en el codo derecho. Dije, bueno, pues estoy calentando, a lo mejor es parte, ¿no?, del proceso de adaptación. Subí a las de 25, dije, no, ya, esto no está bien. Entonces me pasé aquí a la cuerda, una mano, ya fui calentando y no hay dolor. ¿Quién sabe? A veces cierto ángulo es el que no se puede hacer, pero pues para eso tenemos un chingo de opciones, ¿no? Entonces voy a hacer aquí. No sé si tres series, pero voy a empezar aquí. Uno, dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8. Ahí está. De una vez el otro brazo. No se va a ver nada, pero no. Pero vamos a mover esto para acá. Se mueve bien fácil. Ay, no se va a caer. A ver si acá. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ah, bien. Sí. Aquí no hay nada de dolor. Qué bueno. Aquí voy a hacer las tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. No sé si sea algo instrol, pero en ese bíceps que hice de bíceps, siempre le pongo 60 libras, hoy le puse 70. Y en este siempre le pongo donde hice 50, yo estoy haciendo con 60. O sea, considero que es un incremento significativo de mi fuerza. Ojalá se note en el cuerpo, ¿no? En cuestión de unas semanas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le voy a bajar una porque digo mucha fuerza, pero tampoco me quiero arriesgar y así. O sea, me está costando mucho trabajo. Sí, aunque haga unas más. O sea, unas más de repeticiones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. 12. Ya. Ya terminamos. Bien bonita tarde. Órale. Igual tú. Nos vemos. Bye. Listo, tríceps y bíceps. Ahora voy a hacer hombros. Bíceps y tríceps, pues solamente hago un ejercicio de tres series. Hombros es un poquito más complejo. Son tres cabezas y además el hombro requiere una acumulación mayor de ácido láctico para el desarrollo. Bueno, no voy a entrar en mucha ciencia. El caso es que hombros hay que entrenarlo con un poquito más de complejidad que lo simple que es bíceps y tríceps.
para eso hago supersets. Hago una, no, dos para lateral, una para frontal y una para posterior. Lateral voy a hacer aquí press tras nuca, que no me recargo, no necesito recargarme, me incomoda mucho. Me quedo así nada más derechito y así. No me pongo el cinturón porque tengo que agacharme y agarrar las mancuernas para hacer. Así que voy a empezar. Voy a quitar la gorra porque me va a estorbar. Una más así y ya. El otro día un comentario: haces muy poquito, un ejercicio de bíceps no sirve. Checo el perfil de la persona y pues ni para contestarle, ¿no? Obviamente su físico no dice, no habla bien de él. Bueno, una más aquí ya. ¿Qué onda, mamado? Dándole. Pues no tan fuerte, pero ahí voy. No, sí, estoy chingón. Voy a hacer para deltoide frontal. Eso es esto de aquí. Este press con mancuernas. E inmediatamente después, elevaciones frontales con mancuernas. Este press, me gusta más hacer esta banca, que son aquí, porque me queda la cabeza libre. Puedo hacer la cabeza para atrás. En la banca que es no se alcanza a ver como esa, o sea, de las que son bancas multiposición,
pues te queda la cabeza así, el cuello. No sé, prefiero usar esta y aventar la cabeza para atrás. Mucho más cómodo. Tengo aquí las de 30 libras para la primera parte del press y 20 para las elevaciones. Yo creo que está bien. Si no, pues la cambio. Están las de 35. Ahí están. Ahorita veo. Serie para posterior. Ahorita veo que voy a acabar aquí con este press y luego hago aquí elevación posterior y con eso acabo hombros, pero creo que ya tengo el peso correcto, 30 y 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bien. Quedó. Ahora nada más. Abdomen. Y a chingar a su madre. Así de plano. Vamos a ver qué. Voy a hacer aquí en el... en mi acostumbrada polea alta, encogimientos. Por lo menos 6 series. Tengo que hacer 12 hoy. Igual me aviento aquí las 12
¿Ayer cuál hice? No me acuerdo. Ahí está. Bien. 6 aquí. Uno. Dos. Ahí está. Voy a al otro ejercicio. Aquí ya me chocó. Bueno, y aquí acabo todo. 6 series de abdomen acá. Bye. Bye. Vamos. 6 series en el otro, 6 series aquí, 12 series de abdomen y ya. Mañana. Mañana descanso. Hoy todavía me falta correr en la tarde. Unos 20, 25 minutos. Y mañana descanso. Y pasado piernas. Ahí la ven.